Como pueden ver en la gráfica que pueden ver en las pantallas, el ser humano, desde la época de los romanos, siempre ha tenido necesidades de transporte y ha encontrado métodos para transportarse. Y más o menos en promedio dedica entre una hora y una hora y media a moverse. Lo que ha ido mejorando es las distancias recorridas, desde que caminábamos con los romanos hasta que nació el automóvil. Hoy estamos a punto de vivir un nuevo punto de inflexión. Hay una serie de problemas que están sucediendo en el mundo. Les voy a dar un ejemplo de uno muy claro. En Estados Unidos hay 800 millones de cajones de estacionamiento. La gente invierte en promedio hasta una hora en encontrar estacionamiento. En una ciudad como San Francisco, solo el 14% de la gente logra encontrar estacionamiento relativamente rápido. El resto están pasando de 20 minutos hasta una hora. A mí me tocó en el centro de la Ciudad de México invertir una hora y media solo de moverme de la calle. Por no poder encontrar en dónde estacionarnos. Ese congestionamiento y esos dolores de cabeza. Están cambiando muchos hábitos en la gente. Más o menos de los 7 mil millones de habitantes que habemos en el planeta, 1.2 billones o 1.200 millones de habitantes. Que tenemos y que ya no regresa. Muchos han optado por opciones más prácticas, como 2/3 partes de la población en Estados Unidos se va al fast food, al automac, a comprar su comida e irse a su casa. La practicidad y el interés por no perder tiempo ha ido en aumento. En fin, hay una frase que me gusta mucho que se le atribuye a Aristóteles. Podemos ponernos de acuerdo en la solución si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el problema. Voy a hablar de 4 megatendencias, de cosas que están sucediendo ahorita y que son muy evidentes para todos nosotros. La urbanización, el crecimiento de la clase media a nivel global, la calidad del aire o la polución y los cambios en actitudes y hábitos de la gente. El primero en cuanto a urbanización. Miren la cantidad de megalópolis. Una megalópolis es una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Ahorita ya vamos para 41. La Ciudad de México y el área conurbada ya son más de 20 millones. Ustedes aquí en Guadalajara creo que ya van a llegar a 7, 8 millones de habitantes, a punto de volverse megalópolis, con todos los problemas que eso conlleva. Porque si ahorita yo tengo que estar pasando una hora en el tráfico, hora y media, ya no voy a querer manejar. Y por cierto, nosotros vendemos coches, Ford Motor Company. Entonces, más vale que nos pongamos las pilas y entendamos qué está sucediendo para ver cómo atacarlo. Segunda megatendencia es el crecimiento de la clase media mundial. En México, más o menos, la edad promedio es 27 años de edad, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, que son 37 años de edad. La mayoría de ustedes están empezando o entrando a lo que se conoce como la población económicamente activa, y eso puede traer un muy buen boom en nuestro país para generar empleo, para generar valor y para ir creciendo. Esta clase media está creciendo y se espera que a nivel global se mueva en los siguientes años, hacia el 2030, de 2 mil millones que tenemos hoy hasta 4 mil millones de habitantes. Gran megatendencia. Calidad del aire y polución. Ese es otro de los problemas más grandes que tenemos. Misma historia, en las grandes ciudades, en México, Ciudad de México, área conurbada, Guadalajara y Monterrey, y la última manifestación, el desastre que vivimos en la Ciudad de México por índices IMECA muy por encima de los límites internacionales que obligaron a toda la población de la Ciudad de México a descansar su vehículo un día a la semana, sin importar que este fuera último modelo y el más limpio que hay en la ciudad.
Estamos a punto de pasar de 400 partes por millón de gases de efecto invernadero. Esto es insostenible. Siguiente megatendencia. Levante la mano de los que están aquí. ¿Quién ha manejado su vehículo? ¿Quién nunca ha texteado mientras maneja su vehículo? Dos o tres. Esa es una megatendencia. Pues es un problema, no lo deben de hacer, no lo debemos de hacer. Pero tarde o temprano todos caemos en eso. Han cambiado los hábitos. Esta imagen que ven de la gente comiendo en un restaurante y viendo más tiempo el celular y no compartiendo o no platicando, es una realidad que tenemos que aceptar y tenemos que ver cómo adaptarnos a la nueva realidad. De hecho, esto ya se ha vuelto una psicopatología, la ansiedad por tener el teléfono cerca y estar consultando el email a cada rato, ¿no? Los millennials, la mayoría de ustedes, están dejando para después su matrimonio, lo que mi generación, los viejitos, hacíamos relativamente temprano, a los 21, 22 años, ustedes ya lo están postergando. Al mismo tiempo están postergando el comprar su casa, hacerse un patrimonio como una casa o tener bebés. Esa es una realidad de nuestro mundo, no exclusiva de México, es generacional, es particularmente evidente con los millennials. Ford acaba de dar un paso muy importante en su configuración. Ford tiene más de 113 años de existencia. Nació a principios del siglo pasado y siempre fue una empresa que diseñaba, producía y vendía vehículos, y otra empresa que era un banco, Ford Credit. Ahorita acabamos de generar una tercera empresa y es básicamente para tomar ventaja de este punto de inflexión y adaptarnos antes de convertirnos en el Nokia de los teléfonos. Le llamamos Smart Mobility y está configurada con cinco iniciativas que intentan exponenciar lo que está sucediendo, cómo atacar los fenómenos o las megatendencias de las que hablamos hace un rato. Y voy a explorar cada una de estas a su tiempo. El hablar del futuro y de Smart Mobility no quiere decir voy a olvidarme del presente. Hoy en día, la industria automotriz, Ford Motor Company en particular, tenemos que seguir produciendo vehículos que ofrezcan al cliente tecnología de punta, que no contamine, que sea seguro, que sea divertido de manejar, pero también con un pie en el futuro, a otras opciones de movilidad que sean más eficientes para nosotros y poder tomar ventaja del tiempo. Vamos a hablar un poco del presente. Ford Motor Company, desde tiempos de Henry Ford, buscó el hacer nuestra vida más fácil. De hecho, ¿alguien tiene idea más o menos, por ejemplo, cuando se produjo el modelo T, cuántos Ford modelo T se produjeron? ¿Alguna idea? Ni idea. Se produjeron más o menos 15 millones de Ford modelo T entre 1908 y 1927. Un par de años antes de la recesión. Esa sola iniciativa permitió que la clase trabajadora pudiera hacerse de un vehículo que era inasequible en su momento y fue fundamental para empezar a abrir caminos. Hoy en día estamos invirtiendo más de 4.500 millones de dólares en electrificación. Vamos a sacar más de 13 modelos nuevos electrificados. Estos son vehículos híbridos, híbridos conectables y vehículos eléctricos, que sean mucho más. Es una inversión sin precedente en la historia, es compromiso con el presente. El futuro ahí viene, pero hoy hay que atacar el presente con cosas que ya podemos hacer y podemos invertir en ellas. Invertimos mucho también en las tecnologías que son asequibles, porque los vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos aún no están al alcance de las masas. Una de estas tecnologías se conoce como EcoBoost, que es a un motor de combustión interna tradicional. Si yo lo sobrealimento con un turbocargador, pongo apertura de válvulas variables e inyecto en forma directa el combustible en la cámara de combustión, al combinar esas tres tecnologías, yo puedo darte el desempeño que te daba, por ejemplo, un motor V6 en un motor I4 o un motor V6 te va a dar el desempeño de un V8, pero con el consumo de un V6, no de un V8, o del consumo de un I4 y no de un V6. Esta tecnología
ha sido un éxito. Hemos instalado ya millones de motores con esta tecnología. Tenemos más de cerca de 500 patentes ya otorgadas o en proceso. Esto va muy bien. Hoy en día sigue siendo la forma más fácil de llegar a las masas para que puedan tener un vehículo que no contamine y que sea muy eficiente a la vez. Ese va a seguir siendo el compromiso para el presente. Recientemente lanzamos el Ford GT. Este vehículo acaba de ganar las 24 horas de Le Mans en su categoría. Habíamos ganado hace 50 años. Hubo un momento hace 50 años en la que Ford estuvo a punto de comprar a Ferrari, hace 50 años, y hubo un conflicto, digamos, o un problema entre de acuerdos entre Enzo Ferrari y Henry Ford II. Y Henry Ford, su reacción fue, bueno, no te voy a comprar ya que no quieres, porque se rajó a la hora de la firma, ya estaban en la mesa, y Enzo Ferrari dijo, no, yo ya no le entro, se echó para atrás. Entonces Ford se comprometió a poner un vehículo que ganara en las 24 horas de Le Mans a Ferrari el primer año que compitiera, y ganó el 1-2-3. El primer año, eso no es trivial. Era uno de los vehículos que manejaba, por ejemplo, Pedro Rodríguez, el mexicano, que ninguno de ustedes conoció, están muy jóvenes, huelen a leche. Pero 50 años después, hoy en día, acabamos de ganar, hace un par de semanas, las 24 horas de Le Mans con este vehículo. En este vehículo estamos probando ya esas tecnologías, que es la tecnología EcoBoost. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el futuro y la movilidad. El mundo está cambiando, le estaba platicando sobre estas nuevas tendencias. ¿Quién de ustedes aquí nunca ha usado Uber? Levante la mano el que nunca ha usado Uber. Y la levantan solo 2 o 3. Yo acabo de ir a una fiesta de cuates de mi rodada, viejitos. Todos llegaron en Uber, menos yo, a mí todavía me gusta manejar, pero todos llegaron en Uber. Es una realidad que no podemos negar, está sucediendo. Ford tiene que cambiar. En el mundo más o menos hacemos 90 millones de coches cada año. Se producen y se venden 90 millones. De esos, Ford más o menos produce 6 millones 600 mil. Es una industria de 2.3 trillones americanos de dólares. Y tenemos una participación más o menos del 6%. La industria del transporte y movilidad es más del doble. Transporte y movilidad son 5.4 trillones de dólares de sistemas de movilidad tipo Uber, taxi, ecobicis, etc. Son sistemas de movilidad en general que puedan ser más eficientes. Los jóvenes en Norteamérica, si me regreso a mi infancia que ya llovió, yo hasta Santa Claus le pedía un coche. Era mi ilusión y hacía cola para ir a hacer mi permiso de manejar y mi licencia. Hoy los jóvenes, hay estadísticas alarmantes en Norteamérica, ya no les interesa tener un coche, bueno, no les interesa y no les alcanza, ni manejarlo. Empiezan a encontrar otras opciones de movilidad que son más que están más cerca y que son más prácticas, ¿no? Como las que discutimos. Entonces Ford va a empezar a atacar este segmento en particular, encontrando nuevas soluciones de movilidad que permitan tomar ventaja de esta nueva situación. La industria anterior, hace rato les dije, el año pasado hicimos 6.600.000 unidades y nuestra rentabilidad, nuestras utilidades, fueron más o menos 10.000 millones de dólares. Pero tuvimos que producir y vender 6.600.000 unidades y captar cerca de 150 mil millones de dólares. Ese el margen se vuelve 6.5%. Y así está toda la industria automotriz. Toda la industria automotriz más o menos tiene un margen que está entre el 6 y el 10%. ¿Quién de ustedes echaría ahorita un negocio así, o ese trompo a la uña, con algo que requiere una inversión tan fuerte y tan pesada? En fin, si regresamos a lo que buscaba Henry Ford, en su visión, de hecho empezaba diciendo crear un mundo mejor comunicado, en que la gente pueda conectarse, transportarse y tal. Siguiendo ese mantra o esa visión, Ford ahora está entrando, como les mencionaba, en esta nueva compañía que se llama Smart Mobility. Les voy a platicar muy rápido de algunas de esas iniciativas. La intención fundamental es que nuestra vida sea más fácil, sea asequible y seamos felices. Vamos con las primeras.
Un segundo. Tenemos ahorita alrededor del mundo 25 experimentos, porque estamos en un punto de inflexión, como les decía, en el que tenemos que investigar y aprender. Tenemos 25 experimentos diseñados para mejorar esas opciones de movilidad. Inclusive uno de esos experimentos está planeado para la Ciudad de México. Estos experimentos, la mayoría se dividen en estos dos terrenos. El primero es cómo doy sentido de pertenencia y uso flexible. Esto es, si compro un vehículo, pues quizás yo no compro el vehículo completo. Yo compro el vehículo como tiempo compartido y pago según lo estoy utilizando. ¿Ok? Segundo tipo de experimentos tienen que ver con transporte intermodal. Esto es, que yo pueda moverme del punto A al punto B usando distintos medios al menor costo posible o de la forma más eficiente posible y rápida. En México, orgullosamente, esto no saben qué orgullo me da decirlo, ahorita están sucediendo cosas muy interesantes en México. Miriam hace rato les platicaba de nuestra oficina de ingeniería. En México tenemos, a mí tengo el orgullo de dirigir a un grupo de 1,400 ingenieros que estamos haciendo ingeniería de producto del futuro, productos que todavía no salen al mercado para Europa, para Alemania, etcétera. Y lo estamos haciendo a la misma velocidad, con el mismo grado de calidad o mejor que centros maduros. En el lado de innovación, arrancamos ya con dos proyectos. Este es el segundo, que se conoce como Reto de Movilidad o Mobility Challenge. En particular, se le llamó el Smart Journey o el camino inteligente. ¿Cómo me muevo del punto A al B en la Ciudad de México en una forma eficiente? Les voy a poner muy rápido el video de lo que se trata, a ver si tenemos audio aquí. ¿Tendremos el audio de la presentación? Bueno, ahí están los letreritos. El resto es musiquita. Pero lo que estamos intentando en esta, como pueden ver en este video, ese es básicamente el concurso, más de $30,000 en premios para el que desarrolle una aplicación que permita al usuario transportarse del punto A al B seleccionando lo que él desee, si quiere caminar, si quiere usar su vehículo, usar Ecobici, usar el metro, etcétera, y que se diseñe esa ruta. El concurso está corriendo hoy en día, nos quedan 30 días todavía para someter proyectos, están todos invitados. Un punto de orgullo también nacional es que el mayor número de ideas suscritas ha venido de México. Este concurso se manda a todo el mundo. Hay gente de Inglaterra, de China, de Estados Unidos, de todo el mundo concursando. Bueno, México a la fecha ha sido el país que más proyectos ha estado sometiendo y proyectos de primera calidad. El que hicimos el año pasado lo ganó un mexicano también. Nos ha ido muy bien con estos concursos, todos están invitados a participar y es un ejemplo de estos experimentos. Aquí hay un experimento muy similar que estamos haciendo en la ciudad de Londres, en Inglaterra. En este, tú tienes una aplicación y si te vas a mover en Londres, vas a poder tú tomar un vehículo con tu aplicación, seleccionar de qué punto a qué punto vas a ir, que tu estacionamiento quede ya preasignado para que no tengas que estar buscando en dónde dejarlo y te van a cobrar solo por el tiempo que lo usaste, haciendo que sea un sistema muy interesante y muy fácil de usar para todos y sobre todo muy barato, porque solo te van a cobrar eso. Compárenlo con el ridículo que tenemos hoy, de que uso mi coche para ir a trabajar y se queda estacionado 8 o 10 horas para luego volverlo a sacar.
Aquí hemos estado aprendiendo mucho gracias a este tipo de iniciativas, porque lo estamos haciendo en varias ciudades, y en el aprendizaje han salido cosas muy interesantes al arrancarlo. De las cosas más interesantes que ha habido es, toda la gente está dispuesta a usarlo, pero no necesariamente a prestar su coche para que tú, tu propio coche, lo puedas prestar a otro, ¿no? Empiezan a aparecer conflictos de qué pasa si hay un accidente. A los millennials, la mayoría de ustedes, les interesa mucho. Parte del problema es quién pone el coche, y eso es de lo que estamos solucionando por el momento, ¿no? La mayoría quieren rentar el vehículo de otros, y los puntos que más preocupan a los que prestarían el vehículo es qué pasa con el seguro si hay accidente, qué pasa si me lo dejaron todo sucio, etcétera, etcétera. Otras de las cosas más interesantes que hemos estado encontrando es para los vehículos electrificados. Los eléctricos se volvieron muy, muy populares. La mayor parte de la gente que está entre 30 y 40 años les encantó, y el 97% dice: yo vuelvo a usar este esquema porque es muy práctico. Es como Uber. Uber es un buen ejemplo. Miren, más o menos, cuando usamos un taxi, el costo por milla es aproximadamente $6 por milla en Estados Unidos. Si uso Uber, el costo por milla es $4 por milla. Pero si uso Uber autónomo, el costo baja a $1 por milla. Entonces, ahí sí ya se puso peligrosa la cosa, ¿no? Para los que vendemos vehículos. Tenemos que encontrar cómo ofrecer un servicio similar o mejor. Y en esto hay una carrera. O sea, ¿cómo hago para tener vehículos autónomos y dar un servicio de movilidad intermodal flexible que pueda adaptar a la necesidad de cada quien? Segundo problema, hace rato que les dije, levanten la mano los que nunca han texteado mientras manejan. Dijimos, es una realidad. Lanzamos un sistema que se conoce como SYNC, en el que tú das comandos de voz para programar el radio, pedir la música que quieres escuchar, hablar por teléfono o inclusive dar una dirección por voz para que te lleve a un lugar. Puedes inclusive hacer que te lea mensajes para no distraerte y poner atención en lo que está pasando. De estos ya hemos instalado más de 15 millones de sistemas, y se espera que hacia 2020 ya sean 43 millones de sistemas SYNC que han ido evolucionando equipados. El nivel de popularidad y satisfacción ha ido incrementando cada día más. La satisfacción está en cerca del 78%, pero lo más importante, la recomendación se va por arriba del 90%. Hemos encontrado en muchos de nuestros estudios que si ya lo tuviste, ya no lo quieres perder. Es como la alarma de reversa, el bip, bip, bip. Si ya lo tuviste una vez en tu coche, ya te acostumbraste, hiciste el hábito y ya no quieres buscar otro coche que no lo tenga. Con este sistema nos ha ido muy bien y estamos creciendo. Hoy tenemos programado, en este Campus Party tenemos programado un hackathon, tenemos 20 y tantos proyectos ya inscritos, para que los desarrolladores puedan desarrollar una aplicación con AppLink, que es la interfase primaria de SYNC, y pueden llegar a ganar el concurso y llevarse un auto, un Figo que tenemos por ahí exhibido. Ese es el premio que tenemos para este hackathon. Los invitamos a que vayan a ver este concurso. Ya acabaron las suscripciones, ya está lleno el cupo, pero va a ser muy interesante lo que va a aparecer en las aplicaciones que se van a desarrollar. También ya se dio flexibilidad a este sistema. Si tú tienes, por ejemplo, un teléfono Android o un teléfono de Apple, ya puedes tú seleccionar que tu sistema operativo sea el de Apple, CarPlay, o el de Android, Android Auto, y dejarlo según sea tu necesidad, acoplarlo a tu necesidad. También ya la interconectividad se va a dar. Los nuevos vehículos ya vienen con módems embebidos, que esto va a permitir que el vehículo esté conectado a todo momento y ofrecer más opciones. La cantidad de aplicaciones que hemos tenido, se siguió una estrategia muy similar a la que sigue Google y la que siguió Apple en su momento, de proveer scripts para desarrollarlo, AppLink, y que los desarrolladores puedan hacer las aplicaciones que gusten. Vamos con el siguiente. El siguiente tema tiene que ver con la experiencia del cliente y lo que está sucediendo en el mundo.
Si ustedes ven todo lo que es la electrónica de consumo, se espera que para el 2020 ya existen cerca de 50 mil millones de equipos interconectados en su casa, desde su pantalla de televisión hasta su refrigerador, etcétera, ¿no? Y se espera que en este año la mitad de los consumidores van a comprar algún equipo que entra en este tema del Internet de las Cosas. Este Internet de las Cosas va a hacer que tengamos opciones ya conectadas. De facto ya lo tenemos hoy. Por ejemplo, Amazon, no sé si hayan visto la bocina Echo que venden en Amazon, que tiene como secretaria o asistente, así como Apple tiene a Siri, este tiene a Alexa. Tú vas a poderle pedir desde la sala de tu casa a Alexa que te diga cuánta gasolina queda en tu vehículo, qué rango queda de autonomía, por ejemplo, en tu vehículo eléctrico, o hacer que arranque el vehículo para que cuando te subas, pues esté puesta la calefacción a la temperatura que quieres, etc. O que estés acercándote a tu casa y abra el garage, ¿no? Eso ya está sucediendo también hoy. En cuanto a conectividad y análisis de datos, este está padrísimo. Este es una iniciativa que estamos teniendo con esta empresa, como saben, experta en drones, y con Naciones Unidas. Y parte del chiste de este concurso es ayudar a que zonas de desastre puedan ser exploradas en una forma práctica. Esto es, si yo pudiera tener en la batea, en la caja pick-up de una camioneta pick-up, un dron y una aplicación instalada en mi sistema Sync, en la pantalla, yo poder acercarme a la zona y poder mandar este dron a investigar, a hacer tomas o a ver qué está sucediendo y que me vaya siguiendo. Este concurso se acaba de lanzar y tiene premios de hasta $100,000. Una vez más, sigue siendo este tema de investigación avanzada y aprendizaje y asociación con otras empresas afines. Este es el premio. Tenemos otra iniciativa que se está haciendo en conjunto con una empresa que tiene su base en Detroit que se llama TechStars. TechStars es para emprendedores. Sacamos el concurso, de hecho se cerró en marzo, fue el último día de sometimiento de ideas, pero salieron unas ideas fantásticas, muy, muy buenas, que tienen que ver con eficiencia de uso de combustible, con seguridad en los vehículos, etcétera. Ahí se van a patrocinar hasta 12 empresas y a cada una se le dieron $120,000. En septiembre se van a hacer las presentaciones de lo que lograron estas empresas con las que Ford eventualmente hará negocio a futuro y se asociará. Este terminó en marzo 22 y es un concurso continuo. Van a seguir los concursos en este sentido. Vamos con uno. Este es de los más atractivos para muchos de ustedes. Lo de los vehículos autónomos, vehículos en el que ya no tengas que manejar y que el vehículo te lleve. Ford ha invertido mucho en esta iniciativa. De hecho, la plataforma fundamental que vamos a usar para los vehículos autónomos, los que te van a llevar de un punto A al B sin que haya un conductor, ya la estamos usando hoy. Los vehículos que estamos vendiendo hoy en el mercado mexicano, americano, etcétera, tienen opciones para que se estacionen solo en estacionarse en forma perpendicular o paralela, control adaptativo de velocidad, que pueda seguir el ritmo del tráfico, o que si estás en tráfico pesado, de arrancar y parar, en un embotellamiento, el vehículo sea el que tome las decisiones de arrancar y parar. Ese es un nivel básico de autonomía, pero los sensores básicos, sensores, cámaras, etcétera, son los que estamos usando a futuro. Y aquí pueden ver todas esas opciones. Todas estas ya las tenemos, las que te mantienen en el carril o las que te ayudan a ver si va a venir una colisión y que el vehículo frene en tu lugar. Eso ya se vende hoy y es la plataforma básica. Viene la siguiente, que esa es más complicada. Ahorita estamos saltando de una etapa que era de investigación y descubrimiento a una etapa de ingeniería avanzada. Esta ingeniería avanzada se ha ido nutriendo con lo que hemos aprendido a través de los años. Triplicamos recientemente nuestra flota de vehículos autónomos, son Ford Fusions, que hacemos, por cierto, en Hermosillo, y mucho de la ingeniería se hizo en México de este vehículo. Y en esta flota que la tenemos por toda la Unión Americana
haciendo pruebas en nieve, en climas cálidos, condiciones adversas, etcétera, hemos logrado aprender mucho. Hicimos un convenio con la Universidad de Michigan en el que se hizo un circuito exprofeso para aprender, para ver qué va a pasar con este vehículo que se tiene que comportar y que tiene que decidir por ti. De hecho, hay muchos dilemas en este tema. Por ejemplo, si yo les preguntara, en una condición de pánico en la que el vehículo tiene que decidir si te salva a ti como conductor, no como conductor, como pasajero, porque el vehículo se maneja solo, o salva a dos transeúntes, ¿qué decide el vehículo? ¿Se va por el lado del menor daño? ¿Mejor salvo a los dos transeúntes y se mata el que va dentro del vehículo? ¿O salva al del vehículo? Se ha hecho mucha investigación sobre eso y está muy interesante porque la mayoría contesta, no, que se salven los dos. Pero cuando tú lo vas a comprar, no, que me salve yo. O sea, cuando te ponen la pregunta, aquí tienes el coche rojo y el azul. El rojo, si lo compras, cuando haya ese tipo de conflicto de que tiene que decidir entre el menor daño, va a decidir siempre por el pasajero, aunque se eche a 10. Y el coche azul va a decidir por los 10, que es la mayoría. Ahí cuando se le pregunta a la gente, dice, ah, no, yo me voy con el que me salva a mí. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debería hacer el vehículo? Porque ahí ya no decides tú, decide el vehículo. ¿Qué va a pasar con la reglamentación? En Estados Unidos, la reglamentación para vender vehículos, hay cerca de 300 normas o más. Y muchas de ellas tienen que ver con el conductor. Dice, la pedalera, donde está el freno, el acelerador, no puede estar a una distancia mayor de X centímetros. Pero acá no hay conductor. Entonces, ¿qué norma sigo? Todo eso se está gestando hoy en día. Se tiene que decidir. Hay una competencia muy fuerte entre Ford, General Motors, Google y Uber. Esos son los cuatro que van a la cabeza. Todos están compitiendo, todos lo están intentando, pero esos son los cuatro que más han invertido y que más rápido van. Nosotros arrancamos desde el 2007. El Departamento de Transporte en Estados Unidos puso uno de los primeros concursos que trataba de mover un vehículo en forma autónoma. El mismo equipo que trabajó con ese desarrollo en 2007 en Ford Motor Company sigue trabajando hoy en día con nuestra nueva flota y nuestras nuevas tecnologías. Es una carrera, saber quién llega primero y quién toma el primer trago amargo de lo que se aprende al sacar. Cuando sacas una nueva tecnología hay algunos riesgos, ¿no? Entonces, esta carrera sigue. Lo más probable es que se geste hacia el final de esta década o principios de la siguiente. Hay varios grados de autonomía. SAE define básicamente 6 niveles, del 0 al 5, que van desde no automoción, no hay ningún tipo de decisión, hasta automatización completa, el nivel 5. El nivel 5 ya sería, llévame a casa de mi tía Chole y el coche te lleva a casa de tu tía Chole, donde viva tu tía Chole. La mayoría, hoy en día, estamos llegando a nivel 3 con lo que se está vendiendo hoy, que es una automoción condicional. Pero los grandes, ahorita estamos tirándole al nivel 4. El nivel 4 es el primero que vamos a ver. Va a ser confinado a ciertas ciudades. Ciertas ciudades que están bien mapeadas, que se conocen y que van a poder empezar a usar estas opciones. El de full automation o automoción completa se va a venir un poquito después, a menos que haya una sorpresa. Como les digo, todos están compitiendo. Se sabe que Apple está en esto y que vienen otras marcas en esta competencia. Les iba a mostrar muy rápido, no sé si puedan desde allá con el mouse apretar el botón rojo que dice crash, si me ayudan con eso. Es un videíto muy rápido. Esta es la ingeniería que hacemos, por ejemplo, en México. Crashworthiness, o la capacidad de resistir impactos, de transferir la energía cinética del impacto y absorberla en el vehículo para que el compartimiento donde va el conductor y el pasajero quede intacto. El chiste es que a ti no te pase nada. ¿Ok? Les voy a poner un par de videitos de dos vehículos conocidos, digamos, para que vean lo importante que es los vehículos autónomos. Mucho de la tesis del vehículo autónomo se está justificando en base a seguridad, que no te pase nada, que el vehículo decida. Vean aquí un vehículo conocido, por ejemplo, este es un Nissan Zuru, conocido por todos, el taxi, en la misma prueba.
Cuando se corre esta prueba, a ver, creo que ahí viene el video, déjenme ver si son 2 segundos o... Uy, no. A ver, déjame ver si puedo regresar. Un segundo nada más. Vamos a ver. Les platicaba. El diseño de una plataforma y de un vehículo, el chiste es que tú quedes a salvo. Que en el momento que impactas, toda esa energía la transfieras por los rieles, absorbas comprimiéndolo como acordeón y que el compartimiento quede, la persona en el compartimiento de conductor quede libre de problema. Si pueden darle clic sobre esa imagen, a ver si ahí se arranca el video. Ándale, ahí play. Pues no quiso, qué pena. Lo verán en YouTube en sus casas, ma. Creo que no quiere, ¿verdad? Pues no jaló, ni modo. Les iba a empezar a mostrar el video de uno moderno contra uno viejito y qué es lo que sucede y por qué la automoción es tan importante. Vamos a regresar a... Si presionamos el botón que dice back abajo a la derecha, rojo. Entonces, seguridad es el argumento número uno que se está usando para vehículos autónomos a futuro. Y con esto... vamos a dar por terminada la plática y entrar a preguntas y respuestas. Quisiera hacer un comercial muy rápido para todos ustedes. En Ford Motor Company estamos creciendo, estamos haciendo mucho más ingeniería de la que hemos hecho en la historia de la industria automotriz en México. Les platicaba que hoy tenemos 1,400 ingenieros, pero tenemos que llegar a 2,300. Entonces, hoy estamos contratando. Los invito a que vayan a nuestro stand, el de Ford Motor Company, que nos den sus datos si les interesa tener un empleo muy atractivo, de mucho reto, en el que se aprende mucho, en el que te forman como ingeniero. Ahí van a encontrar a Sigrid y a Mayra. Ellas les van a poder orientar sobre este tipo de trabajos. Con eso dicho, vamos a empezar muy rápido con la sesión de preguntas. Y aquí creo que como funciona esto, este es un micrófono. El que quiera preguntar algo, les aviento esto y hablan por aquí. Esa es la teoría. Jala igualito que el video de hace rato. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ahí te va, ¿lista? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, hace rato pasó que Ford tiene más de 200 patentes con muchas más pendientes. ¿Qué opina, por ejemplo, del ejemplo de Tesla, que desarrollaron todo un automóvil eléctrico, etcétera, y después liberaron las patentes para que todos los demás lo usen? ¿Ustedes estarían abiertos a usar o piensan usar tecnologías propietarias o cómo? ¿A qué, lo que opina Ford sobre eso? Muy buena pregunta. Tiene que ver con propiedad intelectual y patentes. De hecho, voy a aprovechar para hacer otro ejemplo. En Ford tenemos un métrico global. Hay 9 centros de ingeniería: Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, la India, China, Australia, Turquía, Brasil y México. Son 9. El país que va en primer lugar por 2 años seguidos, 2015 y 2016, en el proceso de divulgación de patentes es México. México, los mexicanos tienen un nivel de creatividad medido manzanas con manzanas más alto. Aparte, más alto no es poquito. El índice estamos casi al doble que el resto. Nos ha ido muy bien. El año pasado sacamos más de 600 divulgaciones de patentes. Este año, no ha acabado junio, ya estamos llegando a 500. Está hirviendo. México ahorita tiene una oportunidad gigantesca en todo lo que tiene que ver con divulgación de patentes. Para la pregunta asociada a Tesla y su apertura a abrir las patentes, Ford ya tomó un camino similar y la industria. Hay cosas no resueltas en la industria. El auto eléctrico suena muy romántico, suena muy bonito, pero no está resuelto. Hay un problema fundamental que es la batería. El motor de corriente alterna para moverlo ya está resuelto. Hay motores muy eficientes. La electrónica para hacerlo moverse ya está resuelto, no hay problema. Pero sí tenemos un problema que es la batería. La batería, la capacidad en cuanto a capacidad de reserva
y potencia de la batería contra el volumen que ocupa y su costo, no está resuelto. Para que tengan una idea, si ustedes tomaran un litro de leche de gasolina Magna, un litro lo llenan con gasolina Magna, eso en energía son como 40 megajoules, ¿no? Por ahí, 40 megajoules de energía. Si yo quiero almacenar la misma energía en una batería eléctrica, necesitaría como 50 de esas botellas. Imagínense. Y en lugar de que fueran de plástico, son de iones de litio, que está medio caro. Por eso los precios de los eléctricos y de los híbridos son tan altos, son como $10,000 de más, lo menos, $10,000 de más. Entonces, no está resuelto. Y tanto Elon Musk con Tesla como el resto de las empresas automotrices y proveeduría, estamos corriendo para encontrar una solución a eso, porque no es simple. ¿Alguna otra pregunta? A ti creo que como es la secuencia, tú se lo tienes que aventar. Si no lo cacha, te dan pamba. ¿Otra pregunta? Allá al fondo. Bueno, usted habló de todos los términos de jurisprudencia en Estados Unidos. En México, para los autos pues que se manejan solo, ¿qué tan avanzado van? En megapañales. México, y me da coraje como mexicano decirlo, en materia de legislación asociada, por ejemplo, a seguridad, está en pañales. Acaba de publicarse la norma, no sé si la vieron. Pero la norma dice, vehículos actuales van a tener que tener bolsas de aire hasta dentro de 4 años. Y si son nuevos, hasta dentro de 3. Hasta Perú y Ecuador tienen normas más avanzadas que las nuestras en seguridad. Autonomía no está ni siquiera platicado. Estamos muy atrás. Economía de combustible, emisiones, son relativamente, están digamos al día, están homologadas internacionalmente y son de vanguardia. Seguridad muy atrás, automoción cero, ni siquiera primeras pláticas. No los critico porque todavía la tecnología está muy atrás, pero es un buen punto, o sea, hay que empezar, no estar siempre en la cola, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que es del otro lado. ¿O no? Ah, no, de ese. No, ¿ahí? No. Ahí estás, sí. Buenas tardes. ¿Podría conseguir su presentación para mi escuela? Por supuesto. Sí. Claro. Al final lo busco. Es pública, sí, con mucho gracias. Gusto. Claro. Todo esto es público, de hecho ya está obsoleto. No sé. Bueno, hola. Oye, una pregunta. Ya una vez resuelto los problemas con la producción del motor o de inducción, ¿en dónde lo fabricarían? ¿Lo harían en plantas mexicanas o lo fabricarían en Estados Unidos? ¿O en dónde se fabricaría? México, esa es una muy buena pregunta. Fíjense lo que ha estado sucediendo en México. Del 2007 a la fecha, la industria automotriz ha anunciado inversiones por $32,000 millones. En nuevas plantas, tanto de vehículos como de motores y transmisiones. De esos 32,000 millones desde el 2007, este año se anunciaron 14,000. O sea, vamos a un ritmo vertiginoso, es muy rápido, porque la ecuación es muy obvia. Les comentaba hace rato que el margen de la industria automotriz más o menos está entre un 6,5% a un 10%. Si yo uso a México, el costo, aproximadamente el costo lo puedes bajar en $1,000 o $1,100 de un vehículo, digamos, categoría C, como puede ser un Focus, digamos, ¿no? Más o menos $1,000, $1,100 los bajas en el costo. Si además yo hago integración local, que el tren motriz está hecho aquí, la transmisión, la proveeduría, y encima de eso hago la ingeniería en México, ya mejoré la ecuación. Ese es el verdadero secreto para sobrevivir en la industria automotriz. Por eso México se volvió tan popular. Tenemos acuerdos comerciales con 42 países. Entonces se vuelve un hub, un centro ideal para producir y exportar. Es bajo costo y puedo hacer la triada, la proveeduría, la manufactura y la ingeniería del producto. Los híbridos conectables y eléctricos tienen que suceder, va a seguir.
porque si no, no puedes vender vehículos. En Estados Unidos, hacia el 2025, se está proyectando, hay un proyecto de norma para llevar la economía de combustible a 54.5 millas por galón. Esos son como 24 kilómetros por litro. La única forma de llegar ahí es con estas tecnologías como la de EcoBoost o con electrificación. Entonces, sí es de esperarse que mucho de la electrificación va a tener que suceder en el país, sobre todo para el mercado más grande, ¿no? O el segundo más grande después de China. Siguiente. Por acá. Gracias, buenas tardes. Quisiera preguntar cuál es la tendencia ahorita, bueno, en Ford, sobre el auto híbrido y el eléctrico aquí en México. Yo sé, bueno, que en Estados Unidos el auto eléctrico, tanto el híbrido, pues ya es como el más, es el boom, ¿no? Es el in. Pero aquí en México como que todavía yo siento que está un poquito estancado. Sí, en México tienes toda la razón. En México la tortilla tiene dos lados. Tiene un lado que está en ebullición, que es la producción. Nosotros, por ejemplo, en Hermosillo hacemos más o menos como 1.200, 1.300 Ford Fusions y Lincoln MKZs. Y ahí hacemos opciones híbridas e híbridas conectables, la electrificación, y llevamos ya años haciéndolo. Pero si lo quieres vender en México, ese es el otro lado de la tortilla, no existen los incentivos para hacerlo. Es de las peores decisiones de negocio que podías hacer. Por lo que se venden en países de primer mundo, en Estados Unidos o en Europa, es porque el gobierno entra con incentivos. Los incentivos van entre $4,000 y $7,500. Entonces, si te dan $7,500, invertí en un híbrido y entre lo que me diste más lo que ahorro en combustible, ya fue una decisión sensata. Pero en México no existe ese esquema. Sí tengo que reconocer que el gobierno se ha estado esforzando. Ahorita tuvimos pláticas con una representación de la Cámara de Senadores y demás, pues para copy-paste, ¿no? ¿Por qué no copiamos lo mismo? Si quieres promover vehículos limpios y su venta, pues tenemos que hacer algo así. En la Ciudad de México ahorita se empezó a ofertar mucho más los híbridos por este tema de la contaminación y se vendió, pero sigue siendo una escala menor, es muy pequeña. Siguiente pregunta, por acá o por allá. Damas primero. Perdón. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta específica. Usted plantea el hecho de que puede haber un Silicon Valley, bueno, pero en cuanto a Ford, ¿no? Bueno, industria automotriz. ¿Te puedes pegar un poquito el micrófono? Industria automotriz en general plantea como un Silicon Valley de México. Sí. Pero, ¿alguna vez se ha planteado que Ford haga, bueno, industria automotriz en general, en realidad haga una economía de escala en México para que se pueda hacer una propulsión en la economía mexicana, claro, como tal? Claro. Y segundo, ¿alguna vez han considerado que sus plantas y todos los residuos que se generan puedan ser reciclados en México? Sí. Mira, en el lado de… voy a contestarte la segunda parte. Ford Motor Company tiene una peculiaridad. La familia Ford es la que guía a la empresa. Cuando perteneces a una… cuando la cabeza de una empresa es una familia, se tiene que preocupar por el largo plazo, porque sus hijos, sus nietos van a tener que ver por esa empresa a futuro. La cabeza hoy es Bill Ford y no hay nadie más verde y más filantrópico que Bill Ford. O sea, él tiene una preocupación legítima, pero también proactiva por tener plantas limpias. Nuestros cuatro pilares empiezan con uno que dice Drive Green, que es nuestra estrategia verde. ¿Cómo le hago para tener los vehículos más limpios, más eficientes en consumo de combustible, con mayor nivel de reciclaje y de uso de materiales biodegradables, etcétera? Ese compromiso existe desde la raíz, desde la familia. Vaya, le ha puesto techo verde al Roche, que es la planta más grande que tenemos, ¿no? Ahí existe un compromiso muy fuerte. El compromiso con México es de los más fuertes que hemos tenido en la historia. Esto de traer a 2.300 ingenieros
a que hagan ingeniería de producto en México, en un país que no existe mucha historia de ingeniería de producto, existe de manufactura. Hemos ganado ya mucha reputación en México por manufactura de primer nivel. Yo les puedo asegurar, las plantas que tiene Ford, y esto aplica para toda la industria, cuando las comparas con la industria en Norteamérica, son líderes en calidad, calidad, eficiencia, costo. Ese terreno ya lo ganamos, no hay que confiarse, hay que seguir pensando. Pero viene el siguiente, así como hemos dicho, hecho en México, ahora viene el diseñado en México. Y ahorita se está gestando, quizás es más por asuntos demográficos, lo que les platicaba, es una generación en ebullición que está tomando ventaja de una realidad. En Estados Unidos, cuando analizas la demografía, la mayoría de los jóvenes están abandonando las carreras técnicas y las ciencias, se están yendo a otro tipo de carreras. Entonces, ahorita hay un déficit muy importante de ingenieros en México. Yo, de los ingenieros que se me llegan a ir, que es más o menos un 6%, no está tan mal el número, pero lo que sorprende es que más de la mitad se van a agarrar una chamba en Estados Unidos de ingenieros, porque no hay suficientes. Entonces, está volviendo una aspiradora de talento, porque no hay suficiente talento allá, y en México está surgiendo talento muy calificado. Nosotros vinimos con una doble intención acá, a compartir lo que estamos haciendo, pero también venimos a contratar y a buscar el mejor talento que veamos. Tenemos a gente sembrada viendo los hackathons para ofrecerles una chamba de calidad acá en México, porque mucho de lo que se quiere hacer a futuro, como vieron, tiene que ver con electrónica, robótica y software. Y no hay suficientes ingenieros en Estados Unidos, pero sí hay suficientes aquí. Que si los metes en una empresa como Ford Motor Company, tu posibilidad de crecer es muy alta. Miren, les voy a platicar un consejo que me dio hace 30 años, ya llevo en Ford, pero un consejo que me dio mi madre y mi padre muy interesante, que era, mi papá medio frívolo, él decía, tú o la empresa que pidas chamba, checa el estacionamiento. Si ves buenos coches, quiere decir que los tratan bien. Y sí, la neta es cierto, ¿no? La neta es, la verdad es relativa, la neta es absoluta, es cierto. Es un indicador indirecto, pero mi mamá era un poco más profunda, o sigue siendo más profunda. Ella decía, búscate una empresa internacional grande que te forme intelectualmente. Ford Motor Company es una escuelota, todo el tiempo te está formando, te está nutriendo tanto el nivel de adversidad que vas enfrentando en forma escalada, dependiendo de tus habilidades, y nutriendo tus habilidades. Y verdaderamente llegas a un sentido de pertenencia con la compañía, pero también de satisfacción con tu vida productiva muy alta, ¿no? Y esa escuela yo creo que es de las mejores. Si tú preguntas en la industria, yo tengo muchos amigos de 30 años, tengo dos minutos, va, 30 años en la compañía, que se fueron a otras empresas y todos siguen reconociendo a Ford Motor Company por eso, porque es una gran escuela para formar talento. Y vas a ver que va a ser punta de lanza. O sea, hoy es el, o sea, cuando lleguemos a 2300 va a ser el centro de ingeniería automotriz más grande de Latinoamérica. Y se está gestando en México, gracias a talento y compromiso de la compañía. Dos minutos es como para una pregunta más. Si alguien tiene una más acá adelante. Ay, no, no la va a llegar. Fue ella. Yo lo que quería era conocer el micrófono realmente. No, recientemente estuve en una reunión en donde nos decían que el vehículo de combustión interna realmente, por un acuerdo que hay de los países, en la COP16, por ejemplo, se le estaba dando cierto tiempo de vida. Estaban hablando de, últimamente, 15, 20 años a lo más. ¿Qué tanto esta declaración es cierta y cómo lo está viendo la industria automotriz? Sí. Mira, yo te puedo decir con toda honestidad, ese mito lo llevo oyendo desde 1980. Desde 80, que es intereses creados alrededor de la combustión. No, la verdad, la neta, el primero que sepa cómo desarrollar una batería barata, ya le partió, ya le ganó a todos los demás. El primero que lo logre, le ganó a todos los demás. Por eso estamos corriendo todos, ¿no? Elon Musk tiene un gran sueño. No ha cumplido una sola de sus promesas. Siempre se tarda más, sale más caro. Pero es un soñador y lo está buscando. Va a ser su gigafactory de baterías. No quiere decir que lo vamos a lograr, pero todos estamos en esa carrera, desarrollando nuevos materiales, nuevas estructuras. Es más probable que a su generación les toque resolver eso. Pero ya que entren, van a ver. Si alguien puede hacer una batería de ese nivel de
de potencia reserva de energía a un precio bajo, se va a volver millonario mañana. Si ya lo supiéramos, ya lo hubiéramos hecho, cualquiera lo hubiera hecho. Yo les quiero agradecer a todos su tiempo y su atención, y cualquier otra cosa, por ahí nos encontramos y lo resolvemos. Muchas gracias a todos. Gracias.